Astronautas informan condiciones buenas. T-25 segundos. 20 segundos y contando. 15 segundos. Viscosidad. Guía interna 12. 12. 11. 10. 9. Comienza secuencia de ignición. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Despegue. Despegue sin novedad. Scorpio 5 ha despegado hacia Saturno. Saturno despejado. Entendido. Scorpio 5 a control de Houston. Bien a 40 segundos. Scorpio 5 a control de Houston. Bien a un minuto. Entendido. Hemos cerrado a 210 por 305.6. Entrando en los anillos. De acuerdo, todo apuntado y confirmado. Seguís avanzando. Abrid a 105.8. Buena suerte. Gracias. Cambio y cierro. Los contadores indican 3. Confirmamos control de oxígeno perfecto. IMU colocado en reverso. De acuerdo. Nadie ha visto nunca nada igual a esto. Scorpio 5, aquí control de Houston. Comunicad de nuevo. ¿Me escucháis? Control de Houston llamando a Scorpio 5. Steve, ¿me oyes? Steve, ¿estás bien? Comunicando otra vez. Te escucho. Es maravilloso. Estamos contemplando el sol a través de los anillos de Saturno. Una mejoría extraña. Jamás he visto nada así. Es como si solo quisiera sobrevivir. Iré a buscar al doctor Nelson. Compruebe las constantes vitales cada 15 minutos y prepárelo todo para una transfusión de sangre. Sí, doctor. Lo harán inmediatamente. No. Hágalo usted misma. Recuerde que esto es muy confidencial. Bien, doctor. Thank you.
Bueno, ¿qué ha pasado? Mira esto. ¿Cuál es tu opinión? No puedo tener una concreta, pero creo que no ha sido obra de un animal. Y eso no es todo. Las heridas empeoran. Qué bien. Tal vez no sea suficiente para perjudicarnos, pero la radiación no es el problema. Lo peor es que ignoramos si es contaminante o no. Ya. No debió escapar de aquí. Imagínate cuando lo sepan. Aún no puedo creerlo. ¿No te parece que deberías llamar al general Perry? General Perry. Algo inesperado, general. ¿A qué se refiere? Es respecto a Steve. Se ha escapado. ¿Cuándo ocurrió? Para unas 3 horas y media. ¿Quiénes lo saben? Solo el doctor Loring y yo. Cuide de que no lo sepa nadie más. General, si le llamamos después... Es preciso que lo encontremos. Debemos confinarlo antes de que pueda atacar a alguien. Ya lo ha hecho. Ha matado a una de nuestras enfermeras, general. Eso es espantoso. Él ha sobrevivido porque era más fuerte que los otros. Y lo extraño es que su fortaleza ha ido aumentando gradualmente. Doctor, quiero una respuesta objetiva. Debemos conocer la verdad de lo que pasó allá arriba antes de que podamos... Le doy 24 horas. Sí, ya me hago cargo. Entonces búsquenlo y encuéntrenlo. Sí, lo haré yo mismo. Inmediatamente. Sin embargo, la única probabilidad... Tu educación me ha colgado. Maldito pez. Pero una cerveza así, paciencia. ¿Quién anda por ahí? ¿Por qué se esconde? ¡Vamos, salga! ¿Quién anda por ahí? Oiga, que asustará a los peces. No fastidie. Vamos, salga. Me gustan las bromas. Judy vuelve a estar embarazada. Oye, te felicito. Sí, es estupendo, gracias. Dicen que a la tercera va la vencida. Ojalá que este inesperado asunto no lo fastidie todo. ¿De cuántas semanas está? De unas 14. Los otros 2 críos los perdió. Fue una lástima. Ahora solo falta que se entere de esto. Sí, quizá le impresione. Pero tendrás que decírselo. Nunca me ha gustado mantener secretos con mi mujer. Y además, Steve era un buen amigo nuestro. Pobre chico. Debe de estar pasándolo muy mal. No lo sé. Su cerebro está completamente alterado y por ahora sus reacciones no pueden ser racionales. Es posible que tenga algunos destellos de vez en cuando, pero sin ninguna cohesión psíquica.
Necesita células humanas para sobrevivir. Y su instinto le impulsará a matar. Y por eso mató a la enfermera. Doctor Nelson, soy el general Perry. ¿Tiene noticias que darme? Aún no, no hay ninguna. He regresado hace un minuto. Pienso ir a verle, doctor. Espero salir dentro de una hora. Iré en un reactor civil. Vaya a esperarme. ¿Y a qué hora le parece que llegará? Supongo que a eso de las 16. Y espero que para entonces lo haya encontrado. Hasta pronto. Maldita sea. ¡Ay! Vaya, qué sorpresa. Hola, cariño, la verdad es que no te he oído entrar. Ese maldito general me ha colgado por segunda vez. Trae eso. Hablaba con el general Perry. Déjalo, yo lo... Me ha dejado con la palabra en la boca. Te sientas y descansas mientras te preparo el almuerzo. Steve se ha escapado. ¿Se ha escapado? ¿Y qué vas a hacer? ¿Has comprado galletas? ¿Recuerdas que ayer te dije que se habían terminado? Sí, pero me olvidé. Ya sabía que había algo que... De todos modos, hay una libreta al lado del teléfono. Haberlo apuntado. ¿Y qué pasa con Steve? Pues... ¿Entonces no tenemos galletas? Te he preguntado qué pasa con Steve. ¿Con Steve? Sencillamente que debo encontrarlo. ¿Y por qué tú? Porque nadie en absoluto debe saberlo, ¿entiendes? Ni siquiera tú, de modo que por favor no lo olvides cuando venga el general. ¿Y cómo vas a encontrarlo? Empleando el contador Geiger. Con él podré seguir sus huellas. ¿El contador Geiger? ¿Por qué es radioactivo? Solo ligeramente. No te creo. Vamos, ahora me toca a mí. Yo no toso como tú. No te tragas el humo y por eso no toses, claro. Vaya, vaya, ¿qué es lo que estoy viendo? Me tomen todo. No soy una soplona. No le diré nada a nadie. Sí, cualquiera se fía de ti. ¿Jugamos a doctores? No. ¿Prefieres al escondite? De acuerdo, pero quiero fumar. Tontaina. Es horroroso. Anda, vamos, jugaremos junto a la cascada. ¿Venís?
¡Esperad un momento! Esto era nuestro fuerte, pero unos grandullones nos lo destrozaron. Es una lástima. ¡Venga, vamos! Podemos jugar aquí. Esto es bonito. Sí, no está mal. Tú pararás. No. Vamos, Carol. No quiero. Siempre he de parar yo. Anda, no seas aguafiestas. De acuerdo, pararé. ¡Oh, qué pegajoso es esto! Déjate de remilgos y juega. Es que esta porquería es muy rara. Venga, vamos. De acuerdo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... ¿Qué pasa ahora? ¿Hasta cuándo tengo que estar contando? Hasta que llegues a 50. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez... 48, 49, 50. ¿Dónde estáis? ¡Vamos, salid ya! ¡No quiero seguir jugando! ¡Os estoy oyendo! ¡Los dos estáis detrás de ese árbol! ¡Vamos, salid ya! ¡Os he encontrado! ¡Tenéis que parar vosotros! ¡No vale! ¡Así no! Control de Houston llamando a Scorpio 5. Steve, ¿me oyes? ¿Steve? ¿Steve, estás bien? Cariño, ¿qué te ha pasado? Anda, explícamelo. He hallado a Frankenstein en el bosque. Vamos, Carol. Tú ya sabes que Frankenstein no existe. Es un cuento. Pero es que yo lo he visto. Era él. ¡Steve! ¡Soy Ted! ¡Déjame ayudarte! Debes continuar viendo esa clase de películas en la televisión. Luego tienes alucinaciones. Frankenstein no existe ni ha existido jamás. Es un cuento como cualquier otro. ¿Puedes oírme, Steve? He venido solo. Únicamente pretendo ayudarte. Steve, solo quiero ayudarte. ¡No podrás sobrevivir por tus propios medios! ¡Tienes que volver forzosamente al hospital, Steve! ¡Puedes ayudar a otros! ¡Tenemos que averiguar lo que pasó, Steve! ¡Steve!
¡Steve, soy yo, Ted Nelson! ¡Steve, déjame ayudarte! Suya. ¡Estupendo! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Eso es, así, así. Va, venga, anda, anda. Ahora aquí una bonita sonrisa. Eso es. Vale, otra. Así, estupendo, estupendo, magnífico. Eres una maravilla. Así, así. Anda, nena, eso es. Ahora sonríe. Así, vale, otra sonrisa. Eso es. Otra sonrisa. Fenómeno. Vale, vale, así, justo así. A la revista le van a encantar estas fotos. Pues vamos, vamos otra vez. Así. Sonríe otra vez. Eso es, magnífico, estupendo, fenómeno. Echa el cabello hacia atrás. Eso es, así, vale. Ahora quítate el sujetador. ¿Y por qué de quitarme el sujetador? Porque te he dicho que te lo quites, no hay otra razón. Sí, ya te he entendido, pero ¿por qué de hacerlo? Bueno, pero ¿a qué hemos venido aquí sino para hacer unas fotos? ¿Y qué? ¿Cómo que y qué? Bueno, yo creí que... ¿Qué es lo que creíste? Pues yo creo que... Bueno, Harry dijo... Oye, seguro que aquí debe haber algún equívoco o un error. Bueno, escucha, muñeca. No me llames muñeca, no me gusta que nadie me llame de esa forma. Está bien, perdona. ¿Cómo quieres que te llame entonces? ¿Encanto, cariño, lo que tú prefieras? Sandra. Sandra. De acuerdo, Sandra, muñeca. ¿Por qué no te quitas el sujetador y me dejas verte desnuda? Sí. Tienes un cuerpo precioso. Oye, prefiero no discutir contigo. Vámonos. Vamos, no seas tonta. No, quítate el sujetador. Por favor, de no tocarme. Si no te voy a hacer nada. Déjame en paz, vamos, idiota. Eso es, así, así. No quiero. Eres un imbécil. Déjame en paz. Ah, oh, venga, anda. Eres no, un perfecto seas sinvergüenza. Vamos, ¿quieres hacer el favor de dejarme en paz? No les va a encantar. Les va a dejar. ¿Qué tal, general? ¿Alguna novedad? Cuando lo había encontrado, lo perdí. Bueno, lléveme a donde pueda cambiarme. Esto va a ser una cacería. Sí, un poco larga. Vamos, 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 vamos. No me gusta lo que estoy viendo ahí abajo. Creo que debemos echar un vistazo. De acuerdo, vamos. Estamos a unos cuantos kilómetros de esa granja, pero procuraremos llegar lo antes posible. Esperamos poder hacerlo a pesar de que el motor del coche nos está fallando. Si avisas el motor, podemos llegar en poco caso. Procuraremos encontrarlo al cielo. Tal vez él pueda... ¿Qué tal, Ted? Hola, Neil. ¿Necesita asistencia médica? No, no creo que nadie pueda hacer nada por él. Te presento a Michael Perry. Ha venido a visitar el centro de investigaciones. Neil Blake, encantado.
¿Sheriff? Oye, ¿permites que le eche un vistazo al cadáver? Claro que sí, hasta conviene que lo hagas. Así quizá puedas decirnos qué le pasó a este tipo. ¿Quiere apartarse de aquí? ¡Márchese! Eso solo puede haber sido hecho por un animal salvaje. Un oso, por ejemplo. Ya no hay animales de esos por aquí, ¿tú lo sabes? Sí. No me estarás ocultando alguna cosa, ¿verdad? No. Estoy seguro de ello. Cuídate. Bueno, muchachos, listos. Malditos fotógrafos. A veces son como la peste. Escorpio 5 ha despegado hacia Saturno. Saturno despejado. Entendido. Escorpio 5 a control de Houston. Bien a 40 segundos. Escorpio 5 a control de Houston. Bien a un minuto. Entendido. Hemos cerrado a 210 por 305.6. Entrando en los anillos. De acuerdo, todo apuntado y confirmado. Seguís avanzando. Abrid a 105.8. Buena suerte. Gracias. Cambio y cierro. Escorpio 5, aquí control de Houston. Comunicad de nuevo. ¿Me escucháis? Control de Houston llamando a Scorpio 5. Steve, ¿me oyes? Steve, ¿estás bien? Comunicando otra vez. Te escucho, te escucho. Es maravilloso. Estamos contemplando el sol a través de los anillos de Saturno.
soy yo. Te estaba preocupada. ¿Estás bien? Sí, muy bien. ¿Está el general ahí? Sí. ¿Lo habéis encontrado? ¿Solo di sí o no? No. ¿Iréis de nuevo a buscarlo? La verdad es que no lo sé. ¿Quieres invitarles a cenar? Aguarda, voy a preguntárselo. ¿Quieren ustedes venir esta noche a cenar en nuestra casa? Esta noche no. Gracias, Ted. Lo que más deseo ahora es irme a dormir un rato. Tengo que volver cuando tú te vayas. Yo sí que acepto su invitación, doctor. Ambos necesitamos descansar. Sí, desgraciadamente hemos vuelto a perder su pista. El general Perry acepta encantado. Vale. Oye, por cierto, creo que mamá y su amigo Harold también van a venir. Judy, por favor, esta noche no, ¿eh? Te ruego que les llames y les pongas alguna excusa. Estoy cansado. Lo siento, deben de estar en camino. No sé cómo no han llegado ya. ¿No crees que deberíamos llamarles diciéndoles que llegaremos tarde? Ya supondrán que nos hemos retrasado. Me gustaría parar en alguna parte para comprarles alguna cosa. ¿Cómo qué? No lo sé, cualquier cosilla. ¿Unos dulces o flores? Es curioso, pero a mí no me gusta comprar flores. Se marchitan enseguida, es como tirar el dinero. Y además a Judy no le conviene comer dulces en su embarazo. Ay, ya sé, lo que ocurre es que tú quieres los dulces para ti, ¿verdad? Ya está mal y advertirá, pero deberíamos telefonearles. No te preocupes, iremos por un sitio más corto y llegaremos antes. No bromees, Harold. ¿Y yo qué creí que íbamos a Broadway? Helen... Mi muñeco. Por favor, no te muestres tan efusiva cuando estoy conduciendo. Oh. Oh, cuántos árboles de naranjas. Podríamos robar algunas y llevárselas a los chicos como regalo. ¿Les gustaría? Helen, esos son limones y no naranjas. Ah... Ya no eres tan divertido como eras. Pero si son limones, mejor. Así podré hacerte un rico pastel de limón y merengue. ¿Te gustará que te lo haga? Ah, está bien, tortolita. Tendré que coger unos limones. No, por favor, Helen, no mientras conduzco, que me pones nervioso. Eres un cascarrabias, pero muy rico. Scorpio 5, aquí Control de Houston, comunicad de nuevo. ¿Me escucháis? Control de Houston llamando a Scorpio 5. Steve, ¿me oyes? ¿Steve? ¿Steve, estás bien? Date prisa, cariño. Ah, ya me la doy. Pues parece que seas de plomo. Ya voy, ya voy. ¿Estás despierto? Claro. Yo bajaré por aquí. ¿Sabes que podríamos ir a la cárcel por hacer esto? Vamos, Harold. Sí, ya voy. No me digas que esto no es romántico. ¡Qué luna llena! ¡Mira! ¿Verdad que es preciosa? Sí. Ahora hay que procurar no hacer ruido. No soy yo precisamente quien no para de hablar. Oye, estoy pensando en una cosa. ¿En qué? ¿Dónde vamos a poner los limones? Oh, aquí dentro. Tú vas cogiéndolos y tirándomelos aquí. Helen. Harold. De acuerdo, cariño. Recuerda que no debes hacer muchos esfuerzos. Pues claro que lo recuerdo. No hables tanto, Harold. Está bien. Date prisa. Sí, ya va. Oye, tengo miedo. No quiero seguir aquí. Sí. Vamos, corre. Corre. Entra en el coche. Date prisa.
creo que el corazón me va a estallar. ¿Estás bien? Sí, creo que sí, cariño. ¿Por qué no paramos en el pueblo a comprar una botellita de vino, eh? Sí, esa es una buena idea. Aquí tienes. Estoy preocupada por mi madre y por Harold. Tardan demasiado. ¿Le has telefoneado a ella a su casa? Sí, varias veces, pero no contesta nadie. ¿Por qué no lo llamas a él? ¿Tenemos su número? Su teléfono está averiado, Ted. Tranquilízate. Seguramente lo que ha ocurrido es que el cacharro de Harold se ha estropeado. Ya verás luego cómo seguro que será alguna tontería. Deja de preocuparte. Claro, perdona. Estoy tan alterada. Primero Steve y ahora mi madre. Tengo miedo. ¿Qué sabe usted de Steve, señora Nelson? ¿Y por qué tiene miedo? General Perry, creí que estaba usted descansando. Y estaba, pero creo que me he despertado justo a tiempo. Doctor, ya sé que usted no es militar, pero en esta emergencia está bajo mi mando, ¿comprende? Y creí haberle especificado claramente que nadie debía ser informado de esto, nadie en absoluto. Vamos, general. Judy es mi esposa. Lo cual, doctor, no la excluye de mis órdenes. Pero si mañana todo el mundo se habrá enterado. Steve anda por ahí matando gente. ¿Y qué están haciendo ustedes dos para evitarlo? La verdad es que no puede decirse que se preocupen ustedes mucho. ¿Esperan acaso que Steve se presente aquí? ¿Que venga y llame a la puerta? Espera un momento. No, no hay un solo instante que perder. Judy, cálmate, no, por no favor. No puedo calmarme. ¡Andadme! ¡No, no quiero hacerte caso! Y ahora marchaos desde aquí y no volváis hasta que hayáis encontrado al pobre Steve. Creo que ya habíamos recorrido este lugar un par de veces, doctor. Antes hay otro sitio que quisiera examinar. ¿Nunca le he dicho, doctor, que yo también estuve casado? ¿Qué le pasa? ¿Tiene miedo de volver a casa? No, no tengo miedo. Tengo vergüenza. Thank you.
Elsie, mira lo que has hecho. Qué susto me has dado. Elsie, eres una gatita traviesa. Has derramado la leche. Soy yo, Judy. Cálmate. Tranquilízate. 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 Es que la gata ha tirado una botella y ha derramado la leche. Tranquila. Cálmate. ¿Estás mejor? Sí. Sé que he venido comportándome como un estúpido, ¿verdad? No sé afrontar esta clase de situaciones. Yo soy médico. Y en absoluto policía. Sé que mi madre ha muerto. Estoy segura. Y no entiendo por qué. Judy, ya te dije que no querías... Sé que ha muerto. Es una corazonada. Pero lo sé. Thank you.
hablar con Nelson. ¿Diga? Sí, soy yo. Qué horror. Los han encontrado. Tuvieron un accidente. Sheriff ha encontrado a mi madre política y al amigo que la acompañaba. Steve los mató. Voy a darle a Judy un sedante y volveré a salir en su busca. Ya está. Con esta inyección te garantizo que dormirás. Ahora debo irme de nuevo. Tengo que ir a ver al sheriff. Pero el general Perry se quedará aquí, de modo que no debes temer nada. ¿De acuerdo? No tardaré mucho en regresar. Ten cuidado. Lo tendré. Y descansa cuanto puedas. General, ¿querrá usted hacerme el favor de quedarse con Judy mientras voy a ver al sheriff? Naturalmente, no faltaba más. Si le apetece algo de comer, hay unos muslos de pavo frío en la nevera. Me encanta el pavo, pero ¿y usted? ¿Debería comer algo antes de irse? No, yo no tengo apetito y prefiero no comer nada, general. Llámeme simplemente Mike. Bien, Mike. Y créame que lamento haberme enfadado antes con usted y su esposa. Es que este asunto me está crispando los nervios, ¿comprende? Sí, lo comprendo. No estábamos preparados para afrontar nada de esto. Es un desastre imprevisto y no poseemos experiencia alguna sobre nada que se le parezca. Nada que pueda guiarnos. Y lo peor es que solamente nos quedan 7 horas. ¿No puede detener el lanzamiento? No, no puedo. Volveré cuanto antes.
significa esta carnicería, Ted? Escucha, será mejor que me digas qué está ocurriendo antes de que no quede nadie vivo por aquí. No te lo puedo decir, Neil. No estoy autorizado. Por todos los santos, ya han muerto varias personas. ¿La madre de tu esposa no significa nada para ti? Claro que significa, y mucho. No sé cómo no te detengo. ¿Por qué motivo? Estás ocultando a un criminal y eres cómplice. Ojalá pudiera decírtelo, Neil. Si me fuera posible, no te lo ocultaría. Esos son cuentos. Ted, quiero saber qué está pasando aquí y te aseguro que no nos iremos de este lugar hasta que me lo hayas dicho. Ese Perry que me presentaste tiene algo que ver con este asunto, ¿no? Claro. Recuerda a muchos como el de cuando hice el servicio. ¡Maldita sea! Tiene aspecto de militar por todas partes. Escucha, Ted. Tengo que saber qué ocurre. Todas esas personas que han muerto eran conocidos míos y tuyos. Está bien. Si te lo digo, Neil, quiero que me prometas... ¡No prometo nada! ¿Entonces quieres saber lo que pasa o no quieres saberlo? Quiero saberlo. De acuerdo, pero no podrás decirlo ni a tu mujer siquiera. Recuerda que soy soltero, Ted. Vale. Te lo contaré todo por el camino. Ahora vamos a buscarlo. ¿A buscar a quién? Un instante a ver cómo está Judy antes de empezar la búsqueda. ¿La dejaste sola? No, Perry está con ella. ¿Cuándo espera al niño? Falta bastante todavía. Es el primero, ¿no? Sí, lo es. Yo ayudé a un parto una vez. Aquella es mi casa, entra por el jardín. Oye, la puerta está abierta. ¿Es el general? ¡Judy! ¡Judy! Será mejor que entremos, Matt. Sí, creo que sí. Vaya, Nell, qué descuido. ¿Dejaste tú la puerta abierta? Yo no, cariño. Fuiste tú el último que salió. ¿Fui yo? ¿Ya te has olvidado? Volviste a entrar para ver a qué hora empezaba el cine. Es verdad. Claro que lo es. ¿Qué demonios era esto? Oye, me parece que aquí pasa algo raro. No lo sé.
Tú espera aquí. Yo voy a entrar, ¿eh? No, iré contigo. Que esperes. Esperaré. Judy. Mi vida, despierta. Judy. ¿Qué pasa? Nada, no pasa nada. Tú estás bien y es lo único que importa. He tenido una horrible pesadilla. Vi a Steve ahí fuera y oí muchos gritos. ¡Ted, ven enseguida! Vuelve a intentar dormirte. Yo estaré fuera. ¿Matt? ¡Venga a socorrerme!
¿Cómo está tu esposa? Bien, estaba durmiendo y no se ha enterado de nada. ¿Qué hay? Esa cosa al lado de su mano, ¿crees que puede ser parte de... Bueno, ya sabes. No, no sé nada. ¡No lo toques! Puede ser radiactivo. Creo que no me lo has contado todo, ¿verdad, Ted? No, por supuesto, dame la linterna. ¿Qué es? ¿Por qué te ríes? Es un muslo de pavo. El general también era amigo de Steve. Es seguro que no sabe lo que hace. Jefatura llamando al Sheriff Blake. Llamando al Sheriff Blake. Sheriff, ¿me escucha? ¿Qué hay, Nora? Hemos recibido una extraña llamada de Nell Winters. Había visto a una especie de monstruo. Estaba como enloquecida. Iré para allá. ¡Ted, vamos! Creo que lo hemos encontrado. No quiero dejar sola a Judy, Nell. Haré venir a alguien que la acompañe. Vamos, es urgente. Thank you.
Tú ve por ahí. ¡Steve! ¡Detente! Ted Nelson! ¡Ah! ¡No, Steve!
puedo más, Steve. ¡Ayúdame, por favor! ¿Quién está gritando ahí arriba? ¡Ayúdame! ¡Steve! ¡No puedo aguantar más! ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡Te lo ruego, Steve! ¡Ayúdame! ¡No me dejes caer! ¡Ayúdame! ¡Quieto o dispararé! ¡No! ¡No disparen, por favor! ¡Escúchenme! ¿Pero quién es usted? ¡Soy el doctor Ted Nelson! ¡No se mueva! ¡Tienen que creerme! ¡Soy el doctor Ted Nelson! En un reportaje en directo desde Cabo Kennedy. A medida que los segundos transcurren y que la cuenta atrás continúa, el mundo entero está pendiente del próximo paso en la conquista del universo. Tres héroes van a proceder hasta los límites del espacio conocido en esta segunda e histórica misión hacia Saturno.
Escorpio 7 recorrerá nuevas órbitas entre los misteriosos y peligrosos anillos del desconocido planeta con el fin de que el hombre consiga alguna vez poner pie en él. Trascendencia de esta gesta dentro de la inacabable lucha por la conquista del espacio, debemos recordar el último vuelo que realizaron los astronautas Steve West, Marshall McManus y Michael Wells, el cual abrió paso a la extraordinaria misión que hoy va a dar comienzo. Desgraciadamente, estos héroes no pueden hoy presenciar toda la excitación y la alegría que reinan en Cabo Kennedy. Ellos todavía continúan bajo observación en un centro móvil de cuarentena bajo la supervisión del doctor Ted Nelson. De todos modos, han enviado un telegrama deseando a la tripulación del Scorpio 7 una buena caza. Se aproxima el momento del despegue. Escucharemos la cuenta atrás directamente desde el control de Houston. 30 segundos y contando. Astronautas informan sentirse perfectamente. T-25 segundos. 20 segundos y contando. 15 segundos. Guía interna 12. 12, 11, 10, 9. Comienza secuencia de ignición. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Despegue. Despegue sin novedad. Ofreciendo nuevamente una muestra de su inagotable deseo de saber. Scorpio 7, el mundo espera.